Luis Alberto Arriaga Lila toma protesta como presidente de San Pedro Cholula. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal constitucional de San Pedro Cholula, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de nuestro municipio. Me comprometo a proteger nuestras tradiciones y procurar el bienestar y la felicidad del pueblo. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Como invitados especiales estuvieron presentes el presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso de Puebla, José Juan Espinosa, Octavio Pérez del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, como representante del gobierno del Estado, Javier Albizuri, Nay Salvatori y Fernando Manzanilla Prieto, diputados federales, así como Tonantzin Fernández, diputada local, Nancy de la Sierra Arámbulo y el senador Alejandro Armenta. Invitados especiales. Muchos mencionados ya. Gracias, madre, por estar aquí también. Por supuesto, a mi hermana. Gracias a todos. A los expresidentes municipales que están aquí. En su mensaje, Arriaga Lila dijo: "Hoy asumo la responsabilidad de este importante cargo. Mi objetivo como gobierno a partir de hoy es trabajar de la mano del equipo que conforma este ayuntamiento. Hoy inicia una nueva etapa y con ella un mayor desarrollo para San Pedro Cholula. Como gobierno, buscaremos la transformación de la realidad de nuestro municipio mediante una planeación ordenada, racional y sistemática que, alineados al plan nacional y de la mano de nuestro próximo presidente de la República, fijaremos prioridades, objetivos, estrategias y metas para lograr un desarrollo sustentable en materia económica, social, política y cultural de nuestro municipio. Comenzaré a ejercer mis funciones frente a todos los ciudadanos de esta bella ciudad. Los logros que podemos alcanzar estando unidos son incontables, por lo que es importante siempre trabajar de manera conjunta por el bienestar de nuestra ciudad y nuestras familias. Uno de nuestros objetivos es convertir a Cholula en una Smart City. Y esto no solo tiene que ver con tecnología, tiene que ver con que Cholula sea una ciudad más amigable, más segura. Una Smart City está basada en una visión amplia de las necesidades de su ciudad. Las ciudades inteligentes permiten producir bienes, brindar servicios y satisfacer las necesidades pasadas y futuras de sus poblaciones de forma eficiente. Más unidos, más logros. Gracias, señores. Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.